Y sin él nada importaría. Todo lo hizo Dios por amor. Bendito sea su nombre, exaltado siempre, alabado por la eternidad. De Dios, dedicaré mi vida para darte la gloria, elevaré mi voz, elevaré mi voz a ti. Como Bartileo deseo seguirte, Señor. La Pablo quita mis escamas y déjame ver tu luz tocar tu manto y sanar a tu palabra creer tomar mi lecho y al... Sin Él nada existiría y sin Él nada importaría. Todo, Todo lo hizo, hizo Dios, Dios por, por amor. amor. Bendito sea su nombre. Exaltado, Exaltado siempre, alabado por... La eternidad palabra de vida cordero de dios dedicaré mi vida para darte la gloria elevaré mi voz Como bartileo deseo seguirte, Señor. Guala, Pablo, quita mis escamas y déjame ver tu luz, tocar tu manto y sanar a tu palabra creer, tomar mi lecho y andar. Tomar mi lecho y andar. perseveraban unánimes en ayuno y oración la iglesia de Dios pueblo bendecido a través de los siglos, con el poder y la bendición del Espíritu Santo, ha mantenido en alto el estandarte de la fe. Y a pesar de las circunstancias, hemos seguido batallando. Estamos aquí en Chancay, Guaral, Lima, Perú, dándole a cada uno de vosotros una cordial y calurosa bienvenida. Hoy traemos algo especial, una sorpresa para el pueblo de Dios y que todo el mundo pueda conocer cómo es cuando Dios bendice y maneja la obra del, a través de su Espíritu Santo. He aquí, hermanos, la casa del Señor, abierta para todo su pueblo a nivel mundial. El pueblo de Dios ha sido bendecido con una estructura hermosa, amplia, para recibir a todo su pueblo. Podemos congregarnos aún, hermanos, y alabar su nombre glorioso, proclamando que Cristo viene pronto. El mundo tiene que conocer. El Señor ha bendecido con este espacio y acá le presentamos para que vosotros puedan conocer y nos visiten, claro que sí, vengan un día a visitar la iglesia que está ubicada en Chancay, Guaral, Lima, Perú, que recibirá con los brazos abiertos. Dios ha sido manifestado con su poder y a pesar de las circunstancias y algunos obstáculos, se mantuvo unánime la iglesia y ha podido percibir con este edificio que será para la honra y gloria de su nombre. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Vamos a estudiar así la palabra del Señor. Lección 17, sábado 23 de octubre del año 2021, la iglesia primitiva. Disfrutemos a plenitud de esta lección, seamos bendecidos todos. Vamos a orar. Gracias Padre mío por habernos traído y poder ver tus maravillas. Señor, somos tus hijos. Tú te manifiestas, Señor, y muestras evidencia de tu poder y grandeza. He aquí, Señor, una obra que ha podido levantar tu pueblo, Señor. Gracias por hacer realidad el sueño que surgió de un grupo de hermanos. Y aquí estamos en medio de este edificio, edificado para tu nombre, en medio de este altar, Señor, para honra y gloria tuya. Que tu nombre, Señor, sea exaltado, que tus hijos alaben por doquier hasta que tú vengas. En el precioso nombre de Cristo Jesús encomendamos esta lección para que tú te manifiestes con poder a cada uno de nosotros. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Gracias por compartir con nosotros las verdades del Evangelio. En la lección anterior estudiamos que la iglesia es el templo de Dios, se relaciona con Dios y es luz para el mundo. Su fundamento es el Señor Jesucristo. Él es la roca desechada por los edificadores. Hoy estudiaremos el gran ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva. Ese ejemplo de fidelidad. Estudiaremos cómo unidos en oración y ruego, el Señor cumplió la promesa que hizo a su iglesia. Estudiaremos cómo trabajó el Espíritu Santo, cómo educó a los hijos de Dios, cómo los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. La lección para hoy se titula La iglesia primitiva. Así que te invito, mi querido hermano, en la comodidad de tu hogar, a que te sientas cómodo, te concentres en la lección, que abras tu corazón al Señor, porque vamos a comenzar el estudio de la Biblia. El tema registra dos puntos muy interesantes. El primero dice oración, unidad y Espíritu Santo. ¿Cómo se preparó el pueblo de Dios para recibir al Espíritu Santo? Y el punto número dos dice gran cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa se cumplió en ese momento? Vamos a... Comenzar con la pregunta número uno, que dice lo siguiente. Oración, unidad y Espíritu Santo. ¿Qué se informa acerca de los acontecimientos de la iglesia primitiva en los días posteriores a la ascensión de Jesús? ¿Cuántas personas participaron en estas benditas reuniones? Vamos a estudiar, mis hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos. El número de las personas allí reunidas era como de 120. Luego de la ascensión de Jesús a los cielos, los discípulos regresaron a Jerusalén, tal como el Señor Jesús les había instruido. El libro de los Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 5, dice que el Señor ordenó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre. Es que tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo. Los siervos que antes eran discípulos, tendrían la gran responsabilidad de predicar el Evangelio. No solamente a Jerusalén, sino a todo el mundo. Es decir, se transformarían en apóstoles. Discípulo significa seguidor, significa estudiante o persona que recibe las enseñanzas de un maestro. Y apóstol es la persona que se dedica a propagar una doctrina o una idea. Y eso es lo que iban a hacer los discípulos. Que ahora iban a ser apóstoles. Fueron aquellos apóstoles que comenzaron a propagar la fe cristiana, comenzando en Jerusalén. Es decir, comenzando primero con la familia, con los vecinos, con los amigos que vivían dentro de la ciudad de Jerusalén. Luego en Judea y también en Samaria. O sea, en los lugares vecinos de su nación. Eran los pueblos gentiles y también hasta los confines de la tierra. El libro de los hechos, capítulo 1, versículo 8, así lo dice. Claro, conforme avanzaba la obra, nacían nuevos discípulos y estos nuevos discípulos llevarían la obra a todo el mundo, hasta nuestros días. Entonces, obedeciendo la obra del maestro, se volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca a Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Ellos estaban en el monte del Olivar, a un día de camino de un sábado, dice la palabra de Dios. Es decir, una distancia corta. Ahora, el lugar donde llegaron fue el aposento alto, ¿cierto? Era una casa ubicada en Jerusalén, que pertenecía a un amigo de Jesús. Era un lugar privado. Esta casa disponía de una planta baja y una planta alta. Es decir, era de dos pisos. Allí el Señor celebró la última cena antes de su muerte. Y es allí donde subieron los once apóstoles, como dice Marcos capítulo 14, versículo 15. Recordemos que Judas ya estaba muerto. Ahora, en ese lugar habían aproximadamente 120 personas. Esto incluía a los once discípulos, a María, la madre de Jesús, a los hermanos de Jesús, como Santiago y Juan. Hay que recordar... Que los hermanos de Cristo al principio no creían en él. Así lo dice San Juan capítulo 7, versículo 5. Y también estaban allí las mujeres que seguían al Maestro y otros más. En el Aponceto Alto estuvieron 10 días. Pero, ¿a qué se dedicaron durante ese pequeño tiempo los siervos de Dios? Primero perseveraban unánimes en ese periodo de espera. Allí estudiaban la palabra de Dios. Aquí comenzó el espíritu de unanimidad. Y que dio resultados, mis hermanos. Esos resultados fueron maravillosos. Pocos días más tarde, todo se hacía en el nombre de Jesús. Atrás quedaron los rencores, las enemistades, los pleitos entre hermanos. Luego, en oración y ruego, no solamente oraban, sino clamaban a Dios, todos juntos, todos unidos, en una sola causa, pidiendo valor, sabiduría, entendimiento y sobre todo hermandad para la iglesia. Con mucha reverencia, mis hermanos. Ellos suplicaron que se cumpliera la promesa de que vendría el Espíritu Santo. Así como lo había prometido el Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo que iba a venir el Consolador. Ellos persistían en oración, dice la palabra de Dios. Todos unidos oraron con un mismo espíritu. Incluso con la madre de Jesús. Con las demás mujeres que servían a Jesús, entre las cuales estaban María Magdalena, estaba Juana, estaba Susana. Y había muchas otras mujeres. Y también estaban los hermanos de Jesús. Dicho en otras palabras, los discípulos dieron tres pasos importantes en hacer decisiones piadosas. Estaban en obediencia, estaban en convivencia y estaban en oración. Entonces se dedicaron a escudriñar profundamente su corazón. Establecieron un compañerismo extraordinario. Se dieron cuenta que su carácter no era el correcto se dieron cuenta que su forma de actuar no estaba bien, que necesitaba moldear ese carácter. Pedro todavía tenía la historia de negar al Señor. Mateo todavía era un cobrador de impuestos. Simón todavía era un celote. Sus diferencias estaban allí, pero Jesús resucitado en sus corazones, era más grande que cualquier diferencia. Pedro, mis hermanos, fue quien tomó la palabra y comenzó a predicar a los hermanos de la iglesia. Era la llave del reino que se abría. Era el inicio del cumplimiento de la orden dada por Cristo para la predicación del Evangelio. Hermanos, el ejemplo que debemos tomar es cultivar la hermandad, la unión, el compañerismo, unidos todos en oración y clamor a Dios. Debemos ser perseverantes en la oración. Debemos escudrillar nuestros propios corazones para poder alcanzar las bendiciones que el Señor nos ha prometido. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué se informa acerca de los acontecimientos en la iglesia primitiva, en los días posteriores a la ascensión de Jesús? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban en obediencia, en convivencia, en oración, mis queridos hermanos. Es decir, estaban todos juntos. ¿Cuántas personas participaron de estas benditas reuniones? Eran como 120, dice la palabra de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿A qué condición maravillosa llegaron después de días de oración y súplica? ¿Qué sucederá hoy en el pueblo de Dios cuando también oremos y supliquemos por sus bendiciones? Vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Después de la resurrección, Cristo subió al cielo y fue establecido en su trono ante el universo celestial y también ante los mundos que no se dieron al pecado. Jesús fue recibido por seres celestiales, por querubines, por serafines. Pero conforme el Señor iba ascendiendo, él iba bendiciendo a sus discípulos con las manos extendidas, mientras ellos permanecían de pie. Jesús había prometido enviar un consolador. Cristo decidió entregar un obsequio a quienes habían estado con Él y a los que creían en Él. Era la ocasión de su ascensión e inauguración en el cielo. Era un momento de júbilo celestial. Y la iglesia inició su proceso de preparación para recibir ese hermoso regalo, para recibir la promesa de Jesús. Cada alma se preparaba a sí misma para lograr un espíritu de bondad, un espíritu de misericordia. Se tenía que cambiar el carácter. Es por eso que perseveraban en la oración. Sin embargo, en este verso, el objetivo, que era cambiar la forma de pensar, se logró. Se había logrado vencer las barreras que impedían la unión de los discípulos. Es aquí donde se logra la perfecta unidad. Atrás quedaron esas luchas que tenía por lograr ser el mejor. Atrás había quedado esa lucha por buscar el mejor puesto dentro de la iglesia. Es que aquí todos ya tienen un mismo pensamiento. Todos estaban muy animados. Todos tenían un solo objetivo. Es por eso que la Biblia dice, y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Unánime significa que todos tienen un mismo parecer o un mismo sentimiento. El día de Pentecostés significa entonces poder y vida. Por lo tanto, los apóstoles se preparaban para recibirlo. Todos estaban en el mismo lugar. Ellos estaban en Jerusalén cumpliendo la orden dada por Cristo hasta alcanzar la unidad. Pero ¿qué hicieron para alcanzar la unidad? En el aposento alto estuvieron diez días, como te lo dije anteriormente. En este lugar ellos intercedían unos por otros a través de la oración. Ellos desarrollaron corazones confiados, cambiaron de actitud a una dependencia total de Dios, reconocieron su debilidad y buscaron ayuda ante Dios. Ellos admitieron su ignorancia y clamaron por sabiduría. Reconocieron sus limitaciones, admitieron que nunca iban a predicar en el mundo el Evangelio si no era con la presencia y el poder del Espíritu Santo que obraba a través de ellos. Los discípulos pedían fe. Antes del Pentecostés la fe era débil de cada uno de ellos. Pero después de la venida del Espíritu Santo esa fe era muy fuerte y fue ese don que le permitió a los apóstoles enfrentar la oposición que vendría al proclamar el amor y la gracia de Dios. Imagínate cómo era Pedro antes del Pentecostés. La fe de Pedro era débil, es por eso que negó a Jesús él decía: No conozco a este hombre. Pero luego del Pentecostés, Pedro predicaba con toda valentía la palabra de Dios. Pedro, sin temor, decía entonces a los líderes religiosos: Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así también predicaba a los demás discípulos. Ellos se sometieron a un sincero arrepentimiento. Cada uno de ellos tenía mucho de qué arrepentirse. Y ese arrepentimiento fue de corazón. Usted sabe, mi hermano, que el arrepentimiento es una actitud de honda tristeza por el pecado. No queremos ofender al Señor ni a nadie con nuestros actos y actitudes pecaminosas. Cuando reconocemos el amor de Dios, nos apartamos y aborrecemos todo lo que entristece. Entonces, el arrepentimiento, además de apartarte del pecado, implica un cambio de corazón. Ellos fueron honestos en la confesión de sus actos. Los discípulos en estos diez días comprendieron de una manera clara la necesidad de confesar honestamente sus pecados a Dios, unos a otros también. Es que la confesión abre el corazón y allana el camino para el derramamiento del Espíritu de Dios. El pecado, mis hermanos, no confesado estorba para todo lo que Dios desea hacer mediante su iglesia. Ellos se unieron en amor. Los discípulos confesaron sus discrepancias. Se arrepintieron de sus celos, de su orgullo, de las ambiciones egoístas que había en su corazón. Todos esos malos actos se disiparon por amor a Cristo. Ellos sintieron que la unidad con Cristo instituye un vínculo de unidad mutua. Además, mis queridos hermanos, hicieron un examen de conciencia. Cada uno de los discípulos escudriñó su corazón, pero ese examen fue de conciencia, fue profundo. Ellos buscaron lo que se escondía en lo profundo de su alma, que impedía recibir la plenitud del Espíritu Santo. Ese examen fue a conciencia, mis hermanos. Ellos dejaron a Dios que quite de sus vidas cualquier cosa que no estuviera en armonía con la voluntad de Dios. Ellos se preguntaban, Señor, si hay algo que estorba a mi corazón, estoy dispuesto a desaparecerlo con tu ayuda. Los discípulos alcanzaron... Una humildad que sacrifica. Cuando ellos oraban y rogaban, humillando su corazón delante de Dios, el Espíritu Santo puso en sus mentes las enseñanzas de humildad, de confianza, de sumisión, de servicio, que Cristo tanto había anhelado que entendieran. Ellos se vieron reprendidos por el Espíritu Santo. Ellos habían cambiado lo malo que tenían en su corazón por lo bueno que el Espíritu Santo les había dado. Ahora eran otras personas. Ellos se entregaron en obediencia. El aposento alto fue el lugar donde el Espíritu Santo causó una inmensa convicción en cada discípulo que oraba. Ellos reconocieron que su compromiso era superficial con la causa del Señor Jesús y comprendieron que Dios quería una consagración plena. Entonces se entregaron a la plenitud de la obra del Espíritu Santo y dieron su vida para hacer su voluntad. Luego de estos cambios, Dios ya tenía los canales abiertos por medio del cual derramaría su Santo Espíritu. Entonces tuvieron un agradecimiento gozoso. El consolador llenó el corazón de estos hombres con alabanza gozosa sus vidas fueron transformadas por el poder del espíritu el temor para enfrentar el futuro había desaparecido la confianza era plena dios había perdonado sus pecados y estaban listos para una testificación fervorosa con las enseñanzas y el poder de dios los discípulos se transformaron en apóstoles los hombres que antes fueron alumnos se convirtieron en en grandes maestros. Todos testificaban de Jesús, todos divulgarían las buenas nuevas, el anuncio del reino de Dios se había iniciado. Entonces, en el Pentecostés ocurrió un asombroso milagro de consecuencias y hombres extraordinarios. Allí se alcanzó la unidad. Y eso es lo que vamos a estudiar en las siguientes interrogantes. También en la actualidad... Preparémonos, mis hermanos, con oración y ruego, con súplicas, con sincero arrepentimiento, y entreguémonos en obediencia plena. Intercedamos unos por otros. Hagámonos un examen de conciencia para que nuestro Señor nos bendiga con ese precioso don, que es la tercera persona de la divinidad. Esa bendición que Cristo ha prometido a sus hijos. Pero, para ello debemos alcanzar la unidad, debemos permanecer juntos espiritualmente, unánimes, porque el tiempo está muy cerca, mis hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A qué condición maravillosa llegaron después de día de oración y súplica? Alcanzaron la unidad con un corazón transformado. ¿Qué sucederá hoy en el pueblo de Dios? Cuando también oremos y supliquemos por sus bendiciones, estaremos unánimes y transformados, listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 3. ¿Qué promesa se cumplió entonces? ¿Qué experimentaron los creyentes cuando el Espíritu Santo fue derramado con gran poder? Vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 4 dice, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos tenían una orden de inmovilización. Ellos tenían que estar unidos. Ellos habían sido llamados a ser testigos de Jesús. Por lo tanto, tenían que esperar la promesa que les hizo el Señor. Habían pasado 10 días desde que Jesús fue llevado al cielo y Dios iba a tomar medidas para que el Evangelio se expandiera más rápido de lo que hubiera sido posible por medios humanos. Luego del autoexamen de 10 días que hicieron los 12 apóstoles, incluido Matías, porque Matías había sido el discípulo número 12 que había reemplazado a Judas Icariote, Matías, había sido designado como apóstol, el corazón de todos ellos ya estaba preparado para recibir la promesa, para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma. Esos templos ya estaban limpios y consagrados. Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 4 dice, que de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, dice la palabra de Dios. El Señor dio un regalo a quienes habían estado con él y también a los que creían en él. Mira hermano, era un momento de ascensión e inauguración. Como ya te lo dije en la interrogante anterior, era un momento de júbilo celestial. ¿Qué don suficientemente rico podría Cristo ofrecer para señalar su ascenso al trono? de la mediación. Eso debía ser algo digno de su grandeza y jerarquía real. El Señor envió al Espíritu Santo. Y este don no podía ser superado. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Mira, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. La divinidad está conformada por tres personas. Está conformada por Dios Padre, a quien nadie lo ha visto jamás. Está conformada también por Dios Hijo, que se hizo hombre para morir por nosotros, que fue el Señor Jesús. Y también está conformado por Dios Espíritu Santo, que es nuestro consolador. El Espíritu Santo también estuvo presente en la creación, mis hermanos. Así lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces, el Espíritu Santo... Es quien cuando está contigo, te habla, te escucha, te corrige, intercede por ti, te protege, te guía también. El Espíritu Santo, mi querido hermano, te ama, te consuela, pero también se ofende. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino desde el cielo. Como el estruendo de un viento. Te daré algunos versos que hablan del Espíritu Santo. Veamos cuáles son. Se representa como una paloma. Así lo dice Mateo, capítulo 3, versículo 16. Luego que Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, dice. El Espíritu Santo también es viento. Así lo dice Juan capítulo 3, versículo 8, que dice: Todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento que sopla donde quiere. También se simboliza como agua. Así como lo dice el profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Derramaré agua sobre el sedecal, dice la palabra de Dios, y río sobre la tierra árida, mi espíritu sobre tus generaciones. ¿Eh? Entonces estamos encontrando aquí. ¿Quién es el Espíritu Santo? También el Espíritu Santo se representa como aceite. Como lo dice el libro de los Hechos capítulo 10, versículo 38. Allí dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. El ungimiento se hacía con aceite. Pero también, mis hermanos, el Espíritu Santo es sello. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice que con el Espíritu Santo... Hemos sido sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es fuego. Así lo dice Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y hay que entender que en ese momento los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas. Seguramente te preguntarás, hermano, ¿o ¿sea que nacieron nuevas lenguas? ¿Nacieron nuevos idiomas? La respuesta es no, mi hermano. No es que nacieron nuevas lenguas, sino que las lenguas o los diversos idiomas que comenzaron a hablar ya existían. Y esos idiomas fueron hablados hasta el final de los días de cada apóstol. Es por eso que ellos predicaban la palabra de Dios a las naciones en sus propios idiomas. Es que eso fue el propósito de Dios. Y es por eso también de que las personas entendían el mensaje y se convertían. El día del Pentecostés había gente de 14 naciones que estuvieron en Jerusalén. En ese entonces... Los que estaban allí se confundieron, porque ellos decían y se preguntaban, pero ¿cómo estos hombres están hablando diferentes idiomas? Y yo le entiendo lo que hablan. Se quedaban sorprendidos de que cómo cada uno de ellos entendía y comprendía de manera perfecta el mensaje que los apóstoles les daban. Ahora, si lees con atención el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13, en ninguna parte dice que el Espíritu Santo hace que te tires al piso. En ninguna parte dice que el Espíritu Santo hace que grites, que saltes, como lo hacen algunas iglesias, y que hablan cosas extrañas, y dicen que están bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, esas cosas extrañas que ellos hablan, ni ellos mismos saben qué es lo que significa. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Es que el diablo, en su astucia, utiliza su poder para engañar al ser humano. Un argumento en el cual se sustenta el hecho de que este éxtasis que algunas iglesias hacen, y que este éxtasis es diabólico, la encontramos en el libro de San Marcos capítulo 9, versículo 18. Allí vemos cómo el diablo atormenta a la gente y tira al suelo y la hace hablar cosas raras. Entonces allí tenemos una evidencia, mi hermano. Así que no te equivoques cuando veas en una iglesia que la gente se tira al piso y dice que el Espíritu Santo está con ellas. No le creas, mi querido hermano. Porque eso no es verdad. Ya te estamos demostrando aquí con los versículos de la Biblia. Ahora, el Espíritu Santo también tiene los siete espíritus. Que son las siete asignaciones del Espíritu Santo. El libro de Isaías capítulo 11, versículo 2 nos lo va a contar. Allí dice que son el Espíritu de Jehová. El Espíritu de sabiduría. El Espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová, mi querido hermano. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y cuando descendió en el Pentecostés, Cristo estaba siendo glorificado en el cielo. Entonces, el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Y cuando mora en ti se manifiestan los frutos de amor, de gozo y de paz. Y eres luz para el mundo. ¿Cuál sería aquí, hermano, la respuesta? ¿Qué promesa se cumple entonces? Dios envió al Espíritu Santo. ¿Qué experimentaron los creyentes cuando el Espíritu Santo fue derramado con gran poder? Hablaron distintas lenguas. Es decir, hablaron distintos idiomas, mis queridos hermanos. Pregunta número cuatro. Cuando el Espíritu Santo tomó posesión de los discípulos, ¿qué resultó de su predicación a las multitudes presentes en Jerusalén para la Pascua? Vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que... Los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día fueron añadidos a ellos como tres mil almas. Es extraordinario, hermanos. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban muy gozosos y hablaban en lenguas y daban inicio a la predicación del Evangelio. La iglesia de Cristo comenzaba su labor evangelizadora, primero en Jerusalén. Luego en Samaria y hasta los últimos rincones del mundo dice la palabra de Dios. Mira qué extraordinario trabajo hizo el Espíritu Santo con los apóstoles. Y hasta lo sigue haciendo. La tercera persona de la divinidad tiene la misión de capacitar a las personas. Y eso hizo con los discípulos. Así lo dice Éxodo capítulo 31, versículo 3. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Espíritu Santo inspiró a los profetas, como lo dice Segunda de San Pedro capítulo 1, versículo 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Da poder para vencer, como lo dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Es el Espíritu Santo quien mora en ti. Y ese corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne. Entonces, con estos dones dados por el Espíritu de Dios, los doce soldados de Cristo iniciaron la batalla terrenal. Es por eso que Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día fueron añadidos a ellos como tres mil almas. Entonces, en el primer discurso de Pedro, en la apertura de la proclamación del reino de Dios, la gente estaba impresionada, estaba sorprendida, se asombraban, se preguntaban entre ellos, ¿no son Galileos todos estos que están aquí? ¿De dónde aprendieron tantos idiomas? Todos entendemos sus mensajes, decían ellos. Todos estamos comprendiendo en nuestros idiomas lo que ellos nos dicen. Como te dije anteriormente, Allí había gente de 14 naciones distintas y cada uno escuchaba el mensaje de Dios en su propio idioma, así lo dice hechos capítulo 2 versículo del 1 al 13. Qué hermoso, hermanos. La manifestación divina en los corazones de los siervos de Dios, el Espíritu Santo trabajando para la salvación de las almas, dando dones a los creyentes, como lo dice primera de Corintios capítulo 12, cambiando la vida de las personas, como lo dice Juan capítulo 3 influyendo en la actitud y el comportamiento de los siervos de Dios, como lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Ahora pon atención aquí mi hermano. El primer mensaje fue predicado por Pedro. Imagínate a Pedro decir, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os oh, sea notorio y oíd mis palabras. El profeta Joel dijo, y en los postreros días dice Dios, Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día se bautizaron 3.000 personas. El aumento fue en un 2.500%, mis queridos hermanos, aproximadamente. Fue extraordinario que de 120 personas, la iglesia en el primer día creció en 3.000 almas más. Pero lo más interesante, es que estamos hablando del bautismo el bautismo fue de inmediato nada que tengo que esperar un tiempo para bautizarse nada que después de dos años me voy a bautizar nada que todavía no estoy seguro nada que todavía no estoy convencido no mi hermano se bautizaron dice la palabra de dios ese mismo día tres mil personas estas personas fueron creyentes que genuinamente habían sido renacidos espiritualmente Muchos, mis queridos hermanos, de los bautizados, eran judíos que vivían en otros países, que habían venido a celebrar el Pentecostés y ellos serían como semillas echadas a los cuatro vientos. Estos creyentes recibieron y llevaron a Cristo a sus hogares y también a sus ciudades, a sus comunidades. Los apóstoles predicaban por todas partes y el Señor estaba con ellos. Y confirmaba a la iglesia con señales. Sin embargo, también tenían oposición. Pero aún así el Evangelio se proclamó en todas partes de la tierra. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Cuando el Espíritu Santo tomó posesión de los discípulos, ¿qué resultó de su predicación? A las multitudes presentes en Jerusalén para la Pascua. Se bautizaron 3.000 personas, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué sucedió en la vida diaria de los creyentes en las siguientes semanas? ¿Qué cree que sucederá cuando la misma humildad de corazón, unidad bajo el Espíritu Santo y devoción a Dios y su reino se vean entre el pueblo justo antes de la venida de Jesús? Vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, y en el partimiento del pan y en las oraciones, y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, y sus bienes, y los repartían a todos, según cada uno tenía necesidad, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es la familia de Dios y estaba en pleno crecimiento. Es el periodo de la iglesia apostólica. Es la iglesia en su estado de verdadera infancia, de mayor. Inocencia. Ellos se mantuvieron unidos. Cada siervo de Dios vio en su hermano la semejanza divina de la benevolencia y el amor. Todo estaba en armonía, porque todo estaba precisamente en armonía. El único objetivo era revelar la semejanza del carácter de Cristo y engrandecer el reino. Incluso hasta los cristianos que recién se bautizaban eran llenos por el Espíritu Santo con tal amor y que hizo que cada uno fuera para otro como para sí mismo. Y de este modo hizo que todas las cosas fueran en común sin destruir la propiedad sino suprimiendo el egoísmo y provocando el amor. Los apóstoles testificaban de la resurrección del Señor con gran poder, como lo dice el texto. El Espíritu de Cristo animaba a toda la congregación, porque habían encontrado la perla del gran precio, mis queridos hermanos. Todo era alegría. No había tiempo para las discusiones. No había tiempo para las discordias. Entonces, observando los versos, podemos encontrar algunas características de la iglesia en sus inicios. Primero, experimentó la unidad. Una unidad sorprendente. La unidad entre personas de diferente raza fue notable. Y es testimonio fiel de la importancia de la reconciliación racial, mis hermanos como fruto del Evangelio entre los cristianos. Segundo, era una iglesia de perdón y reconciliación. Los creyentes eran excluidos, eran criticados, eran perseguidos. Ellos eran encarcelados, eran atacados, eran asesinados. Pero ellos enseñaron el perdón. Nunca buscaron venganza, ni se burlaban, ni respondían a sus oponentes. Tercero, la iglesia era hospitalaria, especialmente con los pobres y con los que sufrían. Ayudaban a sus hermanos y durante las plagas urbanas, los cristianos no huyeron de las ciudades, sino que se quedaron y cuidaron a los enfermos. Y también cuidaban a los moribundos de todos los grupos, incluso a costa de sus propias vidas. Cuarto, la iglesia estaba comprometida con la santidad de la vida. Los cristianos salvaban a los niños que eran abandonados y estaban condenados a morir. Ellos los llevaban y los cuidaban. Lo principal para ellos era cuidar a la familia. La familia era muy importante y también la vida. Ellos se oponían al aborto, se oponían a la prostitución. Es que cumplían los diez mandamientos de la ley de Dios. Y quinto, cultivaban el amor. Cultivaban la humildad. Bendecían a sus enemigos. La iglesia fue perseverante en la doctrina de los apóstoles, mis hermanos. Todos predicaban un mismo mensaje. Es que la lluvia temprana estaba con ellos. Sin embargo, mis hermanos, esas mismas actitudes que tuvieron nuestros hermanos de la iglesia en sus inicios, volverá dentro de poco tiempo a la iglesia de Dios. Ese gozo, esa alegría, esa armonía es la que tendrá la iglesia de Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando llegue la lluvia tardía. Cuando el Espíritu Santo nos llene con sus dones. Y para eso tenemos que prepararnos. Porque ese día el valor se instalará en cada uno de los corazones de los hijos de Dios. Y también se revelará la semejanza del carácter de Cristo. En aquel tiempo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El favor de Dios estaba con su pueblo. Y en los últimos tiempos la iglesia será nuevamente muy fuerte espiritualmente, así como lo fue la iglesia primitiva. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué sucedió en la vida diaria de los creyentes en las siguientes semanas? Estuvieron unidos, estuvieron juntos, tuvieron una vida humilde, perseverante en los caminos del Señor. ¿Qué cree que sucederá cuando la misma humildad de corazón, unidad bajo el Espíritu Santo y devoción a Dios y su reino se vean entre su pueblo justo antes de la venida de Jesús? La iglesia se mantendrá unida y será bendecida con la lluvia tardía. Pregunta número 6. El subtítulo dice, gran cumplimiento de la promesa. Cuando la armonía y el compañerismo, la generosidad y el testimonio vivo caracterizaron la vida de la iglesia primitiva, qué gran bendición concedió el Señor. Vamos a estudiar el libro de los Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como... 5.000. Pedro estaba predicando en el pórtico de Salomón y el Espíritu de Dios estaba con él todos los días. El Espíritu de Dios estaba con la iglesia. Y la predica o el discurso de Pedro, lo que más ofendió a los líderes religiosos fue el tema de la resurrección, porque él predicaba la resurrección de Cristo. Algunos judíos sí creían en la resurrección del Señor, pero los saduceos no. Por eso ellos son mencionados acá como los principales interesados en callar a Pedro. Ese mensaje también era para los líderes judíos. Imagínate el odio de los líderes cuando escuchaban predicar a Pedro. Sin embargo, los dones que tenía Pedro hicieron que el mensaje llegara a todas las personas. Los discípulos eran testigos genuinos del Señor Jesús, en contraste con las falsedades de los líderes judíos de la época. Los creyentes en aquel día fueron como 5.000 hermanos, 5.000 hombres solamente. ¿Cuántas mujeres y niños más habrán creído en ese momento? Recuerda que anteriormente, se habían bautizado tres mil. Muchos de los creyentes ya habían escuchado a Jesús. Y sin duda, que aquella pesca que hicieron los apóstoles fue una de las mejores. Ellos habían pescado aquellos pececitos que estaban muertos en el pecado y fueron resucitados por la palabra de Dios. Fue una gran bendición de Dios para los apóstoles. La semilla que Cristo había sembrado crecía aceleradamente, a pesar de la oposición. En esa ocasión, Pedro fue encarcelado. Pero ni aún así la gente venía a Cristo. Las amenazas, la intimidación a que eran sometidos, fue ineficaz. Satanás quería destruir a los apóstoles. Pensaba que acabando con ellos, destruiría la obra de Cristo. Pero no pudo. Y tampoco lo va a poder, mis hermanos. Los milagros del crecimiento de la iglesia continuaban. Ahora mira, aquí observamos también claramente el trabajo del Espíritu Santo. Juan capítulo 14 versículo 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Saben, mi hermano? La función del Espíritu Santo es magistral, es didáctica, nos lleva al conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo nos convence del pecado y nos lleva al arrepentimiento. Así está escrito en Juan capítulo 16, versículo del 8 al 13. Así que al final de los tiempos, también el Espíritu Santo nos hará recordar de todo lo que nos ha enseñado. Y nosotros vamos a predicar con toda valentía, mis queridos hermanos. Entonces, ¿es necesario estar juntos en oración, perseverando unánimes, cada día, disfrutando del pan espiritual con alegría y sencillez de corazón, alabando a nuestro Señor a cada momento? ¿Cuál sería la respuesta? Cuando la armonía, el compañerismo, la generosidad y el testimonio vivo caracterizaron la vida de la iglesia primitiva, ¿Qué gran bendición concedió el Señor? El número que creyeron aumentó en 5.000 varones, sin incluir mujeres y niños. Pregunta número 7. Hemos llegado a la pregunta final. A pesar que la iglesia creció en una gran multitud, ¿qué espíritu reinaba? ¿Qué sucedió con el mensaje predicado? Vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 31 al 35. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Y ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. La iglesia en sus inicios era pequeña, pero ya había crecido. Ya no era un puñado de hombres que se reunía en una casa para predicar la palabra de Dios. Ahora eran miles. Era un grupo bastante más sustancial que eso. Es un grupo nuevo que ha crecido rápidamente y que lucha por poner los pies en la tierra. Ellos lograron una unión y una armonía admirable. Este es el periodo de la Iglesia Apostólica, hermanos. Esta era, este periodo, es la época maravillosa en que la gloria de Cristo resucitado resplandecía sobre ella. Es un periodo en la cual todos decían que sus bienes no le pertenecían, que esos bienes eran de todos. El amor al prójimo se puso de manifiesto. Es decir, que no habían entre ellos ningún necesitado. Las bendiciones, la gracia de Dios caía abundantemente sobre los apóstoles y ellos daban testimonio de la resurrección de Jesús con gran poder. El mensaje Llegaba a todos. Es hermoso leer el verso 31 cuando dice que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando quizás sientas un temblor. Puede que el Espíritu Santo esté llegando a ti. Los apóstoles predicaban la palabra de Dios de una manera decidida, con valor, durante el periodo de la iglesia apostólica. Entonces, en este periodo, en el periodo de la iglesia primitiva, se distinguieron los dones del Espíritu Santo en obras, en arduo trabajo y paciencia también. Los miembros de esta iglesia eran fieles a los principios originales de Dios. Esa actitud que existía en la iglesia primitiva es el primer amor que el Señor llama en Apocalipsis. La llenura del Espíritu Santo no es algo que se da una sola vez. La oración sincera y comprometida con la verdad es bendecida con milagros en tu vida que evidencian la compañía del poder de Dios. Ahora mira, ¿cómo iglesia? tenían todos los bienes en común. Es que cuando hay verdad hay compromiso y surge un solo sentir, a pesar que corresponde a la unidad de la fe. Entonces, como evidencia de ese único sentir y pensar, todos dejaron de considerar como suyo lo que tenían y lo compartían con amor. Lo compartían con los hermanos. Y como fruto de esa unidad, hubo abundante gracia sobre todos ellos. El poder de Dios se manifestaba primero en corazones transformados y luego en maravillas, en sanidades y señales, con la finalidad de que se diera testimonio de la resurrección de Cristo. Mis queridos hermanos, hoy necesitamos como iglesia... Y de manera individual también preocuparnos por las necesidades de cada hermano en la fe. Luego debemos preocuparnos por las necesidades del prójimo. Y eso es urgente. De esa manera hallaremos en Dios gracia, mis queridos hermanos. Encontraremos la gracia necesaria para dar a conocer su mensaje con poder. Y aquí es de preguntarnos, ¿estamos visitando a los hermanos ancianos de edad de nuestras iglesias? ¿Estamos visitando a las hermanas viudas? ¿A los hermanos que estén enfermos? ¿Estamos visitando a los encarcelados? ¿A los niños abandonados? ¿Estamos visitando a los hospitalizados? Si analizamos más a profundidad estos versos, veremos que la gracia del Señor llega cuando nos ayudamos unos a otros. Llega cuando ayudamos al prójimo. Ese ejemplo nos dejaron los hermanos de la iglesia primitiva. Los versos 34 y 35 así lo dicen. Y ningún necesitado había entre ellos, porque todo lo que poseían, heredades o casas, vendiéndolas traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según su necesidad. El desprendimiento de cada hermano era total. Todos confiaban en los apóstoles. Todos entregaban lo que poseían para que no hubiese nadie dentro de la iglesia que pasara necesidad. Entonces, mis hermanos, es necesario practicar los principios de la iglesia primitiva. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A pesar que la iglesia creció en una gran multitud, ¿qué espíritu reinaba? El Espíritu Santo. El espíritu de amor al prójimo, de humildad. ¿Qué sucedió con el mensaje predicado? Era un mensaje predicado con valor y era aceptado por la gente. Hermanos, ¿qué decir de la lección? Dios hizo una promesa a su pueblo. El Señor dijo que enviaría un consolador para que estuviera con ellos. Entonces los discípulos tenían que preparar el corazón para recibirlo. La Biblia dice que se habían reunido como 120 personas en el aposento alto. Y allí todos perseveraban en oración y ruego, para preparar ese corazón. Es que todos tenían que tener un mismo pensamiento. Nadie debía pensar que era superior a otro. Y cuando se alcanzó esta unidad, el Espíritu Santo llegó como un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, donde estaban todos ellos, y los cubrió. Y los discípulos hablaron nuevos idiomas. Claro que estos idiomas ya existían, pero ellos lo hablaban por primera vez y predicaban la palabra de Dios a todos en sus propios idiomas. Y miles se convirtieron y bautizaron. Todos vivían hermanados, comían juntos, vivían gozosos. Usted sabe, mi hermano, el don de lenguas no es para todos. Grandes hombres, llenos del Espíritu Santo no hablaron diversas lenguas, pero la bendición de Dios fue para los apóstoles, para que pudieran predicar la palabra de Dios a todo el mundo, dice la Biblia. La iglesia primitiva o la iglesia apostólica vivió en un periodo en la cual fue llena del Espíritu Santo. La lluvia temprana había llegado a ella y sus hijos Hablaron diversas lenguas. La iglesia primitiva experimentó la dulzura del primer amor por el Señor Jesucristo. La pasión aún estaba viva y la memoria del ministerio de su Mesías. Cristo había orado por sus hijos y también ha orado por ti, mi querido hermano. Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean... Uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, es una oración que el Señor hizo por todos nosotros. Por usted, mi querido amigo, que está viendo el programa por primera vez. El Señor ha orado por ti. Cristo te tiene en su corazón. Hermanos, Confiemos en Cristo y unámonos en oración, y ruego, para que el Señor derrame su gracia en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber permitido que estemos junto a vosotros. Estamos muy complacidos con el Señor porque hace su obra maravillosa. Y es Dios quien va uniendo nuestros corazones, a pesar de la distancia, de las circunstancias adversas que podamos estar viviendo, seguimos juntos mis queridos hermanos. Gracias a todas las personas que día a día van dejándonos también sus comentarios, que van incentivando esta obra porque por forman parte de este equipo bendito. Y gracias a aquellos que ya están avanzando un poco más, que tienen grupos a quienes dirigen y pueden llegar con este material. Sus oraciones permiten que la obra siga avanzando. A todas las personas también que oraron por este proyecto, aquí está y lo hemos logrado. El Señor se ha engrandecido con poder. El Señor ama a sus hijos y dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Benditos seamos todos. Iniciemos y gocemos de este sábado con todo fervor. Estaremos con ustedes hasta que Dios nos permita y nos dé aliento de vida. Seguiremos trabajando día a día sin descansar, porque somos Aminias Moro Asis, Lima, Perú y el equipo evangelístico Misión Elías, sirviendo a Dios y a su pueblo. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias por este encuentro. Ayúdanos a hacerte fiel. Queremos tener ese fervor de la Iglesia primitiva en todo momento. Padre mío, estar a cuentas contigo es lo principal. Señor, te amamos tanto y permite que nuestra fe no decaiga. Levante el estandarte de tu pueblo, Señor, en estos tiempos. A tus hijos misioneros, laicos en donde estén, incentiva el fervor de seguir predicando, Padre mío. No dejemos de callar el mensaje que tú has dejado para estos tiempos finales. No nos desampares según tu voluntad y acompáñanos. Vuélvenos a unir otra vez muy pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.